y el burrito está llorando. Ay, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Si será que va a enfermar? Y el burrito está llorando. Ay, 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 pobrecito, por tontito, lo dejaron sin jugar. Y mientras no sepa hacer la O, seguirá copiando del pizarrón. Y el burrito está llorando. Ay, 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 burrito, ya no llores y recuerda tu lección. Y el burrito está llorando, ay, 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 por tontito lo obligaron a quedarse sin jugar. Y el burrito está llorando, ay, 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 lo dejaron castigado por ponerse a platicar. Y mientras no sepa hacer la O, seguirá copiando del pizarro. Y el burrito está llorando. Ay, 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 burrito, ya no llores y recuerda tu lección. Iguanas ranas en esta tarde. Bueno, este es su programa, estamos en su programa Así se vive Guanajuato esta tarde. Un programa especial para pequeños. Ahí sintonícenos a través de la página www.mbtelevisión.com.mx. Y bueno, pues estamos muy contentos esta tarde de poder hacer este programa. Una fusión que nace de teatro y con el objetivo de entretener a los niños, el grupo Iguanas Ranas. Y bueno, pues yo aprovecho para saludar precisamente ahí a mis nietos que nos están sintonizando ya ahí en su casita con la abuela, a todos los chiquillos, los pequeños que nos están sintonizando a través de esta frecuencia 45. Y bueno, pues me gustaría platicar un poquito antes de continuar con este programa especial para peques. Estén atentos porque les vamos a tener sorpresas, cuentos y demás historias con este grupo que se llama Iguanas Ranas, de aquí de Guanajuato, de Guanajuato para Guanajuato. Bueno, me gustaría presentar a cada uno de los integrantes esta tarde que conforman esta propuesta, este grupo Iguanas Ranas. Aquí empezamos por el lado izquierdo con nuestro amigo Roberto. Roberto, bienvenido. ¿Qué andas? Hola, Guanajuato. Roberto, bien. Aprovecha para mandar un saludo. Tengo entendido que tú eres de León y pues también nos están sintonizando allá, ¿que no? Sí, sí, sí. Ya le dije a mi madre lo de la página de internet y pues, ¿qué andas, madre? Estoy en la tele. Bien, Roberto, en la guitarra. Acá nuestro, en el violín. Hola, yo soy Boca Negra, guanajuatense de nacimiento. Ajá. Sí, así es. Entonces, bueno, primero que nada, un saludo a mi familia, ¿no? A la familia Gámez Boca Negra, a mi padre y a mi madre. Mi padre Víctor y mi madre Linda, ¿no? Que por ellos soy lo que soy en este momento. Eso, muy, muy bien. Yo me imagino que Boca Negra es tienes ascendencia de los que compusieron el himno nacional. Pues revisando mi árbol genealógico, creo que sí. Ajá, creo que sí. Y espero que sí, creo, no sé de dónde viene acá el talento, ¿no? Poético. Sí. Y por acá en otra guitarra estamos. Daniel, ay, yo pues mando a saludar a mis papás y a mis hermanos, que los amo mucho, a toda mi familia, y también a VIP55 y de mi escuela que acabo de salir del Cebetis a mi salón. Saludos también. Órale. Y bueno, pues tenemos aquí la participación de un personaje pues muy muy peculiar. Él es el defensor. Adelante, defensor.
Hola, ¿qué tal? Pues primero, muy buenas tardes. Un gran saludo a todos nuestro auditorio de Canal 45, a mi niño Tadeo, bueno, claro que sí, a mi bonita familia, claro que sí, y sigan apoyando aquí Canal 45 y a Iguanas Ranas por este espacio. Gracias. Bien, pues esto es, así se vive Guanajuato esta tardecita calurosa de agosto. Y bueno, les comento, les comparto precisamente que vengo a gorro ahorita. Tuvimos un encuentro de básquetbol, festejando pues un aniversario de egresados ahí con contabilidad y derecho. Están ahorita pues precisamente en el convivio, están haciéndole precisamente, aprovecharon este encuentro de básquetbol. Les comento pues de la generación de los 80s, 90s por allá, y están haciéndole un homenaje, enhorabuena al maestro Rábago, León Rábago. Enhorabuena, maestro, un saludo y saludo a todos a los contrincantes, la escuadra de derecho, que bueno, y ahora quedaron mal los de nuestro equipo de contabilidad que no llegaron, pero pues tuvimos ahí, había una cascarita, y bueno, es sensacional poder recordar esos tiempos de gloria en el básquetbol. Y bueno, pues nosotros continuamos con este su programa, Así se vive Guanajuato, en esta tarde con este grupo Iguanas Ranas y con más música y en breve cuentos, chiquillos. Pónganse atentos. Este tema que sí, a continuación es... Va, Conejo Blas. Muy bien, Conejo Blas. La cacería, más conocido como La Cacería, pero sí, absolutamente toda la gente lo conoce como Conejo Blas, la canción que algún día cantó Pedro Infante, ¿no? Me siento raro, estás muy alto y me siento muy chaparrito. Tú no te fijes en detalles, que la estatura se mide de tu cabeza al cielo, ¿sabías? Pero no, ya estoy acostumbrado, nada más que hacía mucho tiempo. Quisiera ser yo ahorita el alto, bueno. Ya, bueno, vamos a empezar con la... perdón. Listo, empezamos. Bien, esto es Conejo Blas. Empiezo con la canción. Frente a la cárcel donde estaba preso el ratón... Conejo Juan Blas. Sus grandes orejas se le caían de sueño y apenas tenía fuerza para sostener una escopeta. Mientras el centinela cabeceaba, el abejorro mostachón y los cuatro invencibles cavaron un túnel por detrás de la ratonera. Así fue como, mientras el conejo soñaba amorosamente con zanahorias, el ratón vaquero se fugó gracias a la ayuda de sus cómplices. ¿A dónde vas con esa escopeta colgando hacia atrás? Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, a que me como tu borreguito. Y ya que vas a cazar con tus perros de presa, lo puedes buscar. Y cuando asome la jeta con esa escopeta, le debes tirar. Ahí va, lo ves, apunta bien. Pues mira que cerca del rabo le des. ¿A dónde vas con esa escopeta colgando hacia atrás? Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, a que me como tu correguito.
Siento que en este negocio de fieras tú solo te debas batir. La carabina de Ambrosio que tengo en mi casa no quiere servir, mas ten valor y si lo ves, pues mira que cerca del rabo le des. Con amor, transforma tu vida. Con respeto, crea la paz. Con benedicencia, habla bien de todos. Con honestidad, actúa con verdad. Con responsabilidad, decide con libertad. ¡Vengan esos cinco! Guanajuato va por los valores. DIF, transformando vidas. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices, con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado. En suspensiones, palatas, radiadores, afinación, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más, siempre grandes promociones. Carretera Guanajuato, Juventino Rosas, kilómetro 7.5, Yerbabuena, Guanajuato. La mejor refaccionaria, Refaccionaria El Pistón. Guanajuato nos une. Cinco fuerzas políticas sumamos voluntades en una agenda legislativa común. El resultado, leyes que beneficien a los guanajuatenses. 62ª Legislatura, Congreso del Estado. Caminar todos los días para ayudarle a un niño a dar un paso es algo extraordinario. Somos el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo. Fundación Teletón. Gente extraordinaria. Mami, ¿ya conoces los nuevos pañales citológicos? Están hechos con telas novedosas. Son unitarias. Se lavan en lavadora. Curan y previenen dos arrugas. Ahorrarás mucho dinero. En restaurante Bar Buffet Tío Alberto disfrutarás de lo mejor de la cocina México-Mediterránea. Ven y prueba nuestras deliciosas ensaladas y postres, empanadas, pastas y una exquisita rachera para degustar en nuestro buffet parrillada a solo 95 pesos. Pregunta por nuestro servicio de banquetes para tus eventos sociales. Restaurante Bar Buffet Tío Alberto, la casa del buen buffet, te espera. Con respeto, evita el bullying en las escuelas. Con respeto, trata a los adultos mayores. Con respeto, protege a nuestras mujeres. Con respeto, cuida los recursos naturales de Guanajuato. Los diputados del PAN hacemos que todo esto se convierta en ley. Queremos que tú seas tratado con todo respeto. El día de
años, el día de mi boda y cualquier evento especial, que me toquen con mariachi. ¡Sí, señor! La alegría, el sabor y tradición de México se representan con el mariachi en Guanajuato. Vive esa tradición. Goza de la mejor música mexicana en la ejecución del mejor mariachi del estado, el mariachi Santa Rosa de los hermanos Rangel. Desde 1953, el mariachi Santa Rosa sigue sonando. Cricri asegura que el tiempo comenzó cuando su abuelito adquirió un gran reloj de péndulo que aún hace tic-tac en un rincón del comedor. Por mucho que se columpie el péndulo de ese reloj, más rápido se agita la cola de un perro. El tiempo es una cadena de sucesos, y eso de la edad no pasa de ser una cosa muy relativa. Un nietecito le preguntó a su abuela, ¿cuántos años tienes? 20, mintió la anciana sonriendo. ¡Oh!, exclamó el niño, yo creí que eras más joven. Cricri está convencido de que las abuelitas no son damas viejas, sino muchachas antiguas, casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Ya no te gusta brincar. Di por qué usas los lentes. Di por qué no tienes dientes. Di por qué son tus cabellos como la espuma del mar. Misiput, la ra la ra, la ra la ra, la ra la ra. Siempre está junto al calor, igual que tú. Di por qué frente al ropero, donde hay tantos retratos, di por qué lloras a rato. Dime, abuelita, por qué. Porque frente al ropero, donde hay tantos retratos, di por qué lloras a ratos. Dime, abuelita, por qué. Esto es... Yo creo que esta es una tarde de remembranzas. Hace rato les comentaba precisamente que tuvimos el encuentro de generación de 20, hace 27 años, que pisé nuevamente la cancha de la universidad, nuestra casa. Y ahora con esta canción, este tema me remonta más para atrás, cuando era morrillo, cuando era chiquillo. Precisamente nos poníamos a platicar con los abuelos, las abuelas. Había una cercanía muy estrecha con los abuelos, las abuelas. Ahora ya no los tengo, pero... me recuerdo precisamente esta canción, este tema me hace recordar cuando escuchábamos el radio, esa consola grande, el radio del abuelo, que lo prendía todas las tardes para escuchar estos temas precisamente. De verdad que es un gusto compartir esta tarde este concepto de iguanas ranas. Y bueno, me gustaría también que nos platicaran cómo es que, por qué este género, escogen este género de temas
de Cricri para los niños? Bueno, voy a empezar yo y después de ahí todos mis compañeros, ¿no? Primero que nada, yo cuando tuve la grandiosa idea de Cricri era porque pues cuando yo era niño escuchaba Cricri. Llegó un momento en el que ya después empecé a ver que se olvidó, ¿no? Ya no se escuchaba muy a menudo ni cosa por el estilo. Entonces dije, a ver, Cricri, Gabilondo Soler, un compositor mexicano, un artista mexicano realmente, en todos los aspectos, tanto musical como en cuanto a la música, a la letra y a los cuentos, dije, olvidarlo, o sea, dejarlo en el olvido, creo que no. Sería un crimen. Sería un crimen realmente, muy bien, compañero. Sería un crimen. Entonces, de repente un día desperté y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no rescatar nuestro arte, el arte mexicano? Muy bien. Acá nuestro amigo de el defensor. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué? Cuéntanos. El defensor, claro, bueno, primero que todo es porque la máscara es un personaje. Yo comento que tengo más de 15 años haciendo obras de teatro, desde callejeras hasta Rey Mago, bueno, en fin, a mí. Y para mí la cultura de Cricri es algo pasajero muy bonito. Y más que nada, el público más noble son los niños, con su inocencia. De repente, cuando yo me quito el personaje del que yo estoy interpretando, empiezo a extrañar, ¿no? ese tipo de inocencia, vamos, ese público bonito. Claro, también el adulto pues, es el famoso monstruo de los mil ojos, pero es algo bonito. Defensor, bueno, como dice mi compañero, defensor de los niños, de la cultura, de Cricri, y bueno, en fin. Es muy bonito ese público inocente que somos pequeñines y es nada más grato que su sonrisa y sus ojitos llenos de ilusión, claro que sí. A mí de Cricri, todo esto me gustó cuando me invitó a mi compañero Roberto, fue como recordar mis tiempos cuando estaba chiquito, ¿no? En el kinder me recordaba que me ponían esas canciones, mi mamá, mi abuelita también me recuerda todos esos asuntos, y pues la verdad cuando lo volví a escuchar dije, chido, ¿no? Pues para hacer recordar también a la gente, porque cuando tocamos nosotros en algún lugar, por decir, nos han invitado a un asilo y ves como la gente sonríe porque recuerda tantas cosas y es como que dices, wow, no manches, lo que uno puede transmitir y con una música es la... Perdón, pero hace rato estábamos enseñando la lóndiga y teníamos lleno, bueno, había gente, o sea, y pidiendo peticiones, estaban nosotros ensayando en la lóndiga y llegaban los niños, las mamás, nosotros veíamos a los papás así, oye, qué padre, no cualquiera es tan valiente de tocar esto, porque realmente ahorita ya el rock o el reggaetón y todo eso, pero nosotros seguimos al pie del cañón con los niños, claro que sí. Pero realmente fue algo muy interesante porque antes de llegar nosotros aquí al programa nos quedamos de acuerdo y dijimos, vamos a un lugar así, tranquilo, en donde podamos ensayar, ¿no? Y de repente ese pequeño ensayo llegó a ser un concierto. Ya de repente ya llevábamos media hora ahí tocando y como 100 gentes allá alrededor de nosotros. Y ya llegó el momento en el que dijimos, no, pues es que ya nos tenemos que ir, lo siento. Si quieren seguir aquí con esto, pues vamos a salir. Sí, sí le dijimos, inclusive nos teníamos que ir, pero no porque queramos. Vamos a salir en la televisión. Ya dijeron, órale, sí, ahorita sintonizamos y que esto y lo otro. Y fue algo muy interesante. Yo creo que es un indicador de su éxito, ¿no? La verdad, también a mí me gusta. ¿Qué quieres opinar acá? Nada, referente a la canción de Di Por Qué, me acuerdo que me la comentó mi madre, que se la cantaba a su abuela, ¿no? Bueno, pues bien a mi abuela, que vendría siendo su madre, y pues me da así como que mucho sentimiento, ¿no? Por el hecho de cómo me la platicaba y esa onda. Entonces, pues, es como de mis favoritas, de las que tocamos ahorita de Cricri. Órale, qué sabe. Bien, ¿qué les parece si escuchamos otro tema con esto? Es en la voz, guitarras y violín, percusiones de Iguanas Ranas. Continuamos. ¿Listo? Camino a la escuela. Empiecen ustedes. ¿Listo? Caminito de la escuela.
apurándose a llegar. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro y una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito, y da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz. Echarán a volar su imaginación. La ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán. Y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en calle Ayuntamiento número 15. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. Los productos más frescos son gran surtido en abarrotes, cremería y salchichonería. Tenemos precios especiales para mayoristas y damos servicio a hoteles y restaurantes. Los mejores precios en el mercado. De lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. En Tepetapa, número 33. ¿Te gustan los autos? Ahora en León, Guanajuato, Grupo Selva. Prepárate para tu futuro. Escuela de Mecánica Automotriz, carrera de Ingeniería Automotriz, bachillerato en máquinas de combustión interna y especialista en motocicletas. Somos la única escuela en el Bajío que cuenta con centro de capacitación Volkswagen. Estamos a un minuto del paradero de la oruga en Parque Hidalgo. Somos Selva, somos éxito. Tú, ¿sigues forrando tus libretas y cuadernos? Ya no pierdas tiempo y dinero y mejor compra en Papelería Sangre de Cristo. Personalizamos tus libretas, cuadernos, guías, libros y manuales con piezas plastificadas del color que tú necesites. Papelería, fotocopiado, en alta definición, tarjetas de presentación, volantes y folletos, todo con la mejor calidad. Estamos ubicados en calle Sangre de Cristo número 2. Solo calidad y rapidez en Papelería Sangre de Cristo de una vez. ¿No has visitado el restaurante bar El Tapatío? Ven y conoce nuestra gastronomía. Disfrútalo. El sabor y calidad son nuestra carta de presentación. Deliciosos antojitos mexicanos. Nuestros clientes nos recomiendan. Sabor y tradición para disfrutar en familia. ¡Riquísimo! Nuestra mejor experiencia culinaria. Los mejores precios. Conoce nuestras promociones. Visítanos en la Escuela de Retana número 20, frente a la Universidad de Guanajuato. Telecable de Guanajuato atiende tus sugerencias y ahora tendrá más canales. Por ello te informamos que durante estos días realizaremos cambios considerables en nuestra barra.
y en breve conocerás la nueva oferta que tenemos para ti. Para nosotros, lo más importante son nuestros suscriptores. Estamos para atenderte en cualquiera de nuestras oficinas. La medicina homeopática es una medicina de origen natural que se basa en la ley de la semejanza. Toma en cuenta las emociones del individuo y la relación con el medio ambiente. Porque sentirse bien es natural. Farmacia Homeopática Jesús Médico. Llamados a formar, trarán, trarán, cada quien a su lugar y con sus lanzas bajo el ala comenzaron a volar. Trarán, trarán, es la hora de picar, el verano los llamó y acudieron con valor, retumbando en las noches de calor. Van buscando dónde dar, no se cansan de atacar los frutos que nos quieren picotear. Suenan las trompetas que dirige un moscardón, saludan al verano redoblando su tambor. Un mosquito con trompón, capitán del batallón, va volando mientras clava su aguijón. Que dirige un moscardón, saludan al verano redoblando su tambor. Un mosquito con trompón, capitán del batallón, va volando mientras clava su aguijón. Son los mosquitos, a propósito, en este calor, cómo dan lata los mosquitos, precisamente. Bueno, pues esto es la propuesta de Iguanas Ranas, y bueno, pues ahí en pantalla ya está el teléfono de contacto para, bueno, quisiera preguntarles a ustedes el proyecto que tienen, ya han grabado, entre los proyectos que tienen, ¿ya han grabado algún disquito? Pues, no, aún no grabamos disco. Realmente lo que hemos trabajado hasta ahorita es solamente dar conciertos, solamente promover la música de Cricri. Inclusive trabajábamos para el Instituto Estatal de la Cultura y era muy interesante realmente porque nos llevan a comunidades bien alejadas, pero súper olvidadas de Dios completamente, en donde llegábamos a la comunidad y los niños, como eran pocas las personas que iban a esa comunidad, los niños se soltaban a llorar, ¿recuerdas? Sí. Y ya después así como que... Y la parte emocionante era cuando llegábamos y los niños desconocían completamente la música, pero aún así era interesante, porque aunque la música era desconocida para ellos, como que estaba esa curiosidad de decir, Cricri, un grillo, y los personajes empezaban a crear, ¿no? Dicen, hay un ratón vaquero, empezaban a crear todo un mundo de fantasía que era nuevo para ellos, pero ya era conocido para muchas personas, ¿no? Pero era nuevo para ellos y entraba
como anillo al dedo, ¿no? Ellos empezaban acá a imaginar y muchos empezaban a cantar las canciones sin sabérselas porque esa energía que tenían, decían, ¡ah, es tan bonita que quisiera saberla! Y la cantaba atrás de nosotros porque no se la sabía. Esa realmente es la parte emocionante. Y ese hasta ahorita ha sido nuestro trabajo solamente, difundir solamente. Hacer conciertos y cosas por el estilo. Bien, pues yo me imagino. Breve, pronto tendrán a bien hacer algún material que está interesante rescatar esto que es de verdad muy bonito. Tanto es una propuesta para chicos, los chicos de antes, los chicos de ahora, que como tú comentas, muchos chicos no los conocen. Ellos solo hablan de tablets, de Nintendo, de cosas de esas y se olvidan de cosas tan tradicionales, precisamente de un personaje, un músico de Cricri. Y bueno, pues ahí está la propuesta, maestros, maestras, directores, de dependencias, gente que quiera que amenicen su fiesta de infantil. Pues aquí está la propuesta, ahí están los teléfonos. Y bueno, pues yo aprovecho también para mandar un saludo muy, muy especial allá hasta Comonfort. Nuevamente a mis nietos que están de visita aquí en San Luis, Paulo, Fernando, Nicolás y Jan ahí debe estar en casita viendo el programa. Y bueno, pues ¿qué les parece si escuchamos otro tema en el violín, en las guitarras y la percusión de esta propuesta que es Iguanas Ranas? ¿Y ese tema se llama? Los Cochinitos, pero en un ritmo mucho diferente. También es interesante porque el ritmo también es un poco antiguo. Bueno, mejor escúchenla. Adelante. ¿Listo? Tres cochinitos están en la cama y muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos los tres con pijama y dentro de un rato los tres roncarán. Ay, 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 ay. Uno soñaba que era rey. Quiso un pastel, su gran ministro hizo traer 500 pasteles nomás para él. Ay, 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 ay. Otro soñaba que en el mar, que en una lancha iba a remar, más de repente. Al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Ay, 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 ay. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, y ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelve a roncar, al país de los sueños le van a llevar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya no tienes que cocinar. Te preparamos tus alimentos como a ti te gustan, con un auténtico sabor casero, en un lugar familiar y agradable. Disfruta de nuestros ricos platillos, comida corrida y variedad de desayunos. Además, tenemos tortas y hamburguesas con papas, refrescos, jugos, malteadas, licuados y café. Visítanos en Ayuntamiento número 5, Plaza del Baratillo, Centro Histórico. El servicio, sabor, calidad y precios nos distinguen. Consiéntete en el restaurante La Terraza, la mejor comida de casa en la capital. Hola, ¿tienes dificultad en matemáticas? Ven, yo te brindo asesorías en matemáticas y físicas en los niveles de preparatoria y secundaria. 25 años de experiencia nos respaldan. Si te interesas, comunícate al teléfono 73 218 35 con el ingeniero
Mario Martínez García. Y recuerda, las matemáticas no son difíciles. Si quieres, puedes. Lo mejor en pasteles, postres y café está en la Calle del Sol. Un mundo lleno de magia y sabor con tradición desde 1982. Visita o llama a nuestras sucursales. Boulevard Eucario Guerrero, kilómetro 6.5, local 12. Subida de San José, zona centro. Carretera panorámica 12.330, Guijas, entre Pastita y Preparatoria. Compra en Guijas mencionando este anuncio y recibirás 10% de descuento. Pastelería a la Calle del Sol. Carnicería Panchos le ofrece la mejor calidad en carne de res, cerdo, pollo, cremería, lácteos, carnes frías. Carne ya preparada, especialidades en cortes finos y americano. Precios especiales a mayoristas. Estamos a sus órdenes en el interior del mercado de las Embajadoras en el local número 8. Sus pedidos al teléfono 422-99. Ya lo sabes, la mejor calidad en carnes solamente en Carnicería Panchos. Cricri es un señor que una vez fue grillo, un grillito que vivía en campos y bosques tocando su pequeño violín. ¿Por qué se volvió señor? Pues, porque cuando Cricri era grillo estaba lleno de peligros. Si por las noches se acercaba a alguna casa a tocar una serenata, no faltaba durmiente irritado que le arrojase cuanto hay de arrojadizo. O si Cricri se disponía a entrar en alguna habitación con el afán de lucir su arte, las damas asustadas por su aspecto pedían a gritos la ayuda de una escoba, de una bomba insecticidas o hasta de la misma policía. Sí, ser grillito estaba lleno de peligros, por eso Cricri se volvió señor. Un señor del tamaño más grande posible para quedar a salvo de pisotones, de escobazos y lluvias insecticidas. Pero su alma siguió siendo la de un grillo amante del violín y afecto a visitar los hogares para narrar con música las aventuras que le ocurrieron en lejanos lugares desconocidos. Podrían preguntarse, ¿cuándo sucedió esa transformación de grillito a señor? La respuesta carece de importancia, y como carece de importancia, mejor escuchemos una de sus tantas fantasías. La ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, además de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas, "What the hell is this house? Hurry me only cowboy mouse. Here don't you let me out and just catch me like a strout. Con que sí ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés no te dejaré salir". Las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, pues ni aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar.
El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the hell is this cow? For email, the cowboy mouth. Hello, Jules, let me out and just catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Ese ratón vaquero, ¿dónde anda? Aunque le hablen inglés. Muy bien, excelente tema. Yo creo que este es una propuesta para ir a las maestras, a los maestros que nos están escuchando, componerlo como coreografía. Yo creo que pocos pequeños han bailado este tema. Es muy dinámico, muy alegre, ¿no? Bien, pues ahí lo tienen, es los datos de Iguanas Ranas en la pantallita, para cuando ustedes deseen contratarles. Atención ahí, productores de discográficas. Es un concepto muy interesante el rescatar la, en este caso, la música, la cultura de estas piezas de antaño, de siempre. Yo creo que estos se quedan para siempre para la gente de joven, los chicos, los grandes, para todos los gustos. Yo creo que es una música muy, muy bonita. Bien, pues esto es el concepto de Iguana Rana, y nosotros estamos en el programa Así se vive Guanajuato. En breve también la propuesta para el próximo programa es un grupo precisamente con un similar concepto. Ellos son Sapos y Ranas, estarán con nosotros en el siguiente programa. Y bueno, pues es en este caso el espacio de Iguana Ranas de Guanajuato para Guanajuato. Y gracias a todos los que nos sintonizan a través de la página www.mbtelevisión.com.mx. Y bueno, pues pueden mandar sus comentarios al celular de un servidor, 473-1017-595. Sus propuestas, sus comentarios, bienvenidos. Y bueno, pues eres artista, cantas, bailas, declamas, eres escultor, pintor. Tu espacio en este, tu programa, Así se vive Guanajuato, es una propuesta, una plataforma en la que queremos demostrar que podemos hacer grandes cosas unidos a través de lo que es la musicoterapia y la interpretación de las diferentes disciplinas artísticas. Este es tu espacio, Así se vive Guanajuato. Y bueno, en esta tarde nosotros les decimos no un adiós, sino un hasta luego a este sensacional grupo, esta propuesta espectacular, sensacional. Les deseamos mucho éxito a esto que es Iguanas Ranas, y con este tema les despedimos en esta ocasión, en esta edición de su programa Así se vive Guanajuato. Y bueno, si quieren agregar alguna otro en esta ocasión, vamos a cerrar con una narración y un cuento. ¿Qué les parece, chiquillos, chiquillas? Gracias por estar sintonizando. Mamá, papá, ya le dio un abrazo, le dio un beso a su hijo ahí en casita. Dígale que lo ama, dele un abrazo. Y bueno, qué mejor de fondo musical, estos dos temas, un cuento en la voz de Boca Negra, y bueno, en la interpretación de Iguanas Ranas. Esto es Iguanas Ranas en Así se vive Guanajuato. Adelante, chicos. En las comedias antiguas, al final de cada función, solían recitar un poema cuando ya caía el telón. El verso daba y pedía con exquisitos primores las gracias al auditorio y aplausos a los autores. Pero como yo no soy poeta ni tampoco un elocuente, para no meterme en líos doy las gracias simplemente. Pero pido gran aplauso para mis muchos autores, varios perros, cuatro gatos, dos loros multicolores, la lechuza, el pato ronco, una cuadra de caballos, un burrito medio tonto y también un par de gallos, el corpulento elefante, muchas ranas del estanque y sin fin de animalejos. Enumerarlos todos ni por pienso intentaré, sería repetir de nuevo toda el arca de Noé. Seres ingenuos, humildes, que ignoran cuán bueno es serlo. Mas, si ustedes no los quieren, entonces, ¿quién va a quererlos? Repito mil gracias dobles a nombre de los citados que, a pesar de pelo y plumas, no andan equivocados. Habiendo dicho y contado cuentos y cantos que alegran, aquí termina nuestra presencia.
en este programa. Y por lo tanto digo adiós, y aunque es duro escabullirse, pues quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Las 3 de la mañana, los muñecos se paran a bailar. La casa está dormida, nadie los verá. Y salen de sus cajas dispuestos a gozar. Y el primero que ha llegado es el soldado Bigotote en su caballito de cartón. Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito, arrastrados por un buen ratón. La Cocorica y Miguelito vienen juntos, Caperucita viene atrás en un camión. Y agarrándonos las manos los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol. El muñeco de sorpresa asomando la cabeza a todos los asustó. O se callan por las buenas o les jalo sus melenas porque no dejan dormir. El gato Félix se acercó y dio un zarpazo al narizotas, a su caja regresó. Y aunque el tonto del payaso se empurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol. Otro soñaba que en el mar y en una lancha iba a remar. Más de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Ay, 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 ay. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés. Y ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Ay, 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 ay. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelve a roncar, al país de los sueños le van a llevar. Ay, 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 ay.